Muy buenas a todos, estamos un día más en Portia, este fabuloso juego, donde hoy vamos a comenzar en la ciudad. Hoy es un martes cualquiera donde estamos siguiendo a Mars. ¿Por qué? Porque teníamos un encargo de él, que eran 3 telas de a prueba de agua. Ya las tenemos hechas, así que vamos a proceder a su entrega. Cuéntame tu vida, pero toma ya por fin esto. Ahí estamos. ¡Hola! Madre mía, qué buena reputación, ¿no? Escúchame. Eso se merece un puntito más, ¿no? ¡Madre mía, niña! En un momento lo que acabamos de liar. ¡Jamelgo! Este hay que celebrarlo. Vamos a por otro encargo. Así, así somos nosotros. ¿Cómo lo celebramos? Trabajando. ¿Por qué? Porque somos albañiles. Y cuando uno es albañil, pues es albañil. No hay más que hacer. Vamos a ver. Encargos. Por cierto, ya teníamos un encargo de estos tochos, que hay que ver cómo hacerlo, ¿vale? De hecho, ¿puedo coger otro de estos? Así en plan de 2 encargos y esas cosas que no dejáis hacer. 10 tablones de madera compuesta. Un tejado de chimenea. Eso son 3.000. 3.600. 3.000. ¿Me dejas? ¡Ole! Con lo cual ya uno de estos no me vas a dejar, ¿no? Te la prueba de agua. ¡Ole! ¿En serio, tío? ¿Puedo aceptar todo? ¿Puedo aceptar todo? ¡Aceptamos todo! Pero que ya no, ya nos hemos venido arriba, ¿no? Vale, pues hemos... No pasa nada, nos acabamos de complicar la vida como si no hubiese un mañana. ¿Por qué? Porque acabamos de aceptar, yo no sé, la cantidad de encargos. Y tendremos un tiempo limitado para hacerlos todos. ¿Qué significa esto? Que en los próximos capítulos tendremos que... ¡Dios! ¡De mil cosas! Pero empecemos por lo fácil, ¿vale? Bueno, ¿veis? ¿Veis? ¡Ay! ¡Estáis ahí! ¡Ay! ¿Estáis viendo, no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver el calabacín mientras os lo cuento. Os dije que en este capítulo, bueno, que iba a seguir grabando, que patatín, que patatán, aplicar fertilizante. No puedo aplicar fertilizante porque no tengo fertilizante encima, pero no os preocupéis porque iremos a por él. ¿Qué ocurre en nuestra granja? Os dije que íbamos a hacer un cambio. Y no vamos a hacer uno, sino vamos a hacer 2. ¿Por qué? Porque no pude seguir grabando ese mismo día porque tuve que hacer unas cosas y bla, 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 bla. De hecho, vamos a volver porque necesito comprobar y saber una cosa. Y el caso es que vamos a darle una vuelta de tuerca ya que hemos ampliado a nuestra granja. Necesitamos ir a algún sitio que venda cosas. Para saber cómo está el precio. Aquí, a esta muchacha. Pobre Alice, que nunca la... Ay, nunca le decimos nada a Alice. A ver, quiero comprarte cosas. O sea, no te voy a comprar nada, ¿vale, Alice? Entre tú y yo. Pero... Esto está carísimo últimamente, ¿no, tío? Un 124%. Bueno, pues lo mismo hoy no hacemos la segunda cosa, ¿eh? Hay que esperar a que baje un poco el precio porque está la cosa... Pero, ojo. Ojo, que estoy viendo que en el inventario tengo piedra. Ojo. Ojo, hey. Vamos a hacer negocio. No, no, quita, quita. Hay que hacer negocio. Déjame. Aquí, 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 aquí. ¡Pam! O sea, lo que es en venta. ¿Qué te vendo? Esto. 974. ¡Pam! Ahí lo tenemos. Así hay que hacer dinero, chavales. Hay que aprovechar cuando... Hay que vender cuando el precio está en alza. Si es que no hay más. Si esto es marketing pura. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¡Admirarlo! ¡La nueva reestructuración de Portia! De Portia en general, no. Lo que viene es solo de mi taller, ¿vale? Me vengo arriba, me vengo arriba y me vengo arriba. ¡Mirad qué espacioso! Dios, es que puedo poner hasta un estanque. Como el que tenemos guardado. ¡Puedo poner columnas, accesorios, un robot! ¡Me vuelvo loco! Pero podemos hacer... ¿Dónde vas? Ah, si vas solo, ¿sabes? A ver, déjame algo. Vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una pequeña caricia así sobre el lomo. ¿Eh? Bueno, y sobre el hocico. El hocico ahí, un poquito de lomo. Y ala, y te vas para casa. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas para casa, ¿vale? Ala, tira, vamos, ahí lo llevas. Ala, tiene, déjame algo. ¿Veis que, cómo, qué entrada más fácil tiene ahora? ¿Eh? Bueno, pues os explico un poquito cómo tenemos la cosa. ¡Fuf! Vale, como siempre tenemos aquí la zona de maquinaria, que de momento no la voy a quitar, ¿vale? De hecho, y tengo que tocar aquí cosas, ¿eh? Pero bueno, luego tocamos. Según bajamos de aquí, tenemos la granja, donde podemos recoger mierdas y huevos, o huevos de mierda, o lo que tú quieras. Podemos hablar con las gallinas o no decirlas nada. Hoy pasaremos de ellas. Vale. Saliendo por la puerta llegamos a la zona del establo, donde está Jamelgo y la llama colorida, que algún día le cambiaremos el nombre por, yo que sé, colorines, arcoiris, no sé, rosa, chicle, boomer, lo que quieras. Para la que no lo sepa, boomer era una marca de un chicle que era de, totalmente de color rosa, ¿vale? Luego, acto seguido, entramos en la granja donde... Granja, establo, ya no acuerdo cómo te llamas, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque entramos donde tenemos a las 2 vacas y a las 2 ovejas de siempre.
Pero tenemos un acceso fácil. ¿Habéis visto, eh? Acceso fácil, aquí se limpian las cosas, aquí no se añade ningún animal y ya está. Acto seguido tenemos esto puesto aquí que no me convence mucho. No sé si ponerlo aquí así pegado, aquí así para que me sea más fácil. No sé, de momento lo hemos dejado así. Y el caso es que está guapo, ¿no? Tenemos un espacio enorme aquí para construir y todo. Y cuando haya que ampliar, ya se verá. Y aquí a la derecha hemos puesto estas dos maquinurris con esta de energía que ya veremos cuando la usamos. Y van a tope. Van a tope esto. A tope, ahí haciendo sus cosas. ¿Hemos todos de lo mismo? No, no. Inoxidable y... Vale, ok. Así que aquí dejamos a las plantas, que he puesto ya el último, la última jardina que nos quedaba. Y por cierto, estamos sin fertilizante. Como veis, está la cosa chunga de fertilizante. No tenemos fertilizante. Y lo que fui a hacer es hacer un encargo de 3 días de eso, de tráeme huesos. Pero tráeme huesos a saco, o sea, no pares, todos los que encuentres. Y hemos pagado por ello, ¿eh? Hemos pagado, pero hemos pagado 1000 y poco. Así que yo creo que nos viene bastante bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo primero, Jamelgo, he dicho que te dejaba aquí, pero te vamos a llevar a conseguir un hueso. ¿Por qué? Porque quiero un fertilizante rápido. Uno así, de ya, ¿sabes? Nos venimos aquí, sacamos el Jamel a pasear. ¡Ojo! Que le iba a dar tan fuerte que ha dado un mini lagazo. Ha dicho como diciendo, me rompe la pantalla. Pero dale, dale a los dos últimos si no te importa. A ver si el último me daba más huesos. No, nuestro gozo en un pozo. Bueno, pero ya tenemos huesos. Ya tenemos huesos para poder hacer fertilizante. Por lo menos uno. Para poder ayudar a Emily. Hemos cogido un mogollón de encargos y no sé qué vamos a hacer con la vida. También os lo digo, pero no pasa nada. Porque estoy a tope. Como veis últimamente, estoy a tope. Venga, a ver, fertilizante. Venga, eso es. Hazme uno. Hazme uno que son unos cuantos, ¿no? Son 5, vale, son 5, vamos. Tenemos 1000 historias, o sea, tenemos 1000 historias. Vamos a misiones. Vamos a relajarnos, vamos a respirar hondo. Mira, chavales. Torre de agua y estación de carga. La princesa calabaza, bueno, esto es el fertilizante, vamos a ir rápido. Tenemos que hacer una estación de bus. Un soporte de madera férrea. Tenemos que ver cómo se hace, ¿vale? Porque ya tenemos todas las estas. Otros 3 telas de agua. Por cierto, las telas de agua vamos a necesitar hacer mogollón de telas de estas normales, ¿sabéis? Porque yo me vengo aquí y digo, para tela normal, pero tela prueba de agua, tengo para hacer 2. ¿Por qué? Porque necesito tela de esta. Tela de fibra. Así que vamos a hacer 25 que se hagan el día de hoy este tipo de telas. Y luego ya, pues, iremos a las siguientes. Fertilizante, ya está. Jamelgo, aquí te dejo tirado. ¡Ja, pringao! Y vamos... Ay, si me, te iba a decir, vamos a ir con Jamelgo. Pero claro, ya hemos pringao, le dejo tirado. Pues lo mismo me recoge otro día, ¿sabes? Acabo de pillar un bicho al vuelo. Eso no habéis visto, ¿pero por qué? Porque soy un crack. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a aplicar fertilizante. Está a tope guay. Ahora, si miramos a Emily, porque habrá que decírselo a Emily. ¡Emily! ¡Emily! ¿Por qué no me pones...? Me pone la estrellita, ¿sabes? Pero es en plan de... ¿Por qué no me pones aquí? Intercambio de insignia, intercambio de regalos, tienda G, pitch plaza, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos para allá. Ha salido un asterisco ahí. Quiero saber qué es eso. ¡Ojo! ¿Doctor Su? ¿Qué ocurre? Recientemente todo el mundo está sano. El trabajo en la clínica está bastante relajado. ¿Qué quiere? ¿Mandamos una plaga? El albañil del taller no tiene mucho trabajo. Nos ha ayudado durante bastante tiempo. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Quieres hablar de lo que pasa en tu trabajo? Soy todo oídos. ¿Talar es duro? ¿Me estás preguntando de verdad? ¿Una conversación normal y corriente? ¡Qué bueno! Hablemos del que está escondido detrás del árbol. El talar es... Estoy bien, tío. ¿Verdad? Lo siento. ¿Cómo que lo sientes? ¿No? Lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Vale. Bueno, entonces Emily ya está durmiendo. Ya hemos hablado con este. Que no sé, es que de repente me ha salido eso y ha sido como una de llave. ¿Qué quieres que te diga, tío? Estoy como para entrar a vivir ahora mismo. Vale, ahora sí. Jamelgo, déjanos tranquilos. ¿Por qué? Porque es la hora de fabricar, talar, cortar y... Se me llena la boca de agua. De agua no, de todo. Un tejado con chimenea, niño, qué bonito. Oye, el tejado este con chimenea, los 6 los tengo. Yo creo que... Mira, el tejado con chimenea creo que podemos hacerlo del tirón. ¿Vale? Creo que tenemos todo lo necesario para hacer un tejado con chimenea. ¿Por qué hablas tan rápido? Y no lo sé, pero estoy a tope. ¡Uf! De hecho, voy a beber agua. Darme un momento. Y mientras os podéis suscribir si queréis. Bueno, el caso es el siguiente. He estado recogiendo los materiales. He dicho, a ver, ¿para qué voy a enseñaros a coger otro en uno cuando puedo hacerlo todo del tirón? Así estoy yo hoy, todo loco.
Bueno, el caso es que me ha fallado. Bueno, el caso es que la arcilla dura es la única que no tengo, ¿vale? La estábamos haciendo, está en previsión. Tenemos el cubo de hierro grande, tenemos la tubería grande, tenemos las placas de aluminio que precisamente estaba haciendo y he cogido 5 de las que tenemos en el inventario. Y nos falta la arcilla, que si cuando llego, cojo, veo 3, hemos triunfado. Pero solo una, ¿sabéis cómo cuento, no? Vale, pues por un lado vamos a tener todo eso. Y dices, ¿y qué haces ahora? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues está anocheciendo, podemos ir a dormir tranquilamente. Pero esto lo vamos a guardar aquí. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Y vamos a ir avanzando más cosas. ¿Por qué? Porque esto no queda aquí. Mientras se nos hace la arcilla dura para completar el tejado, vamos a ver qué más cosas vamos necesitando. Necesitamos para hacer, por ejemplo, la estación de bus. Madre mía, voy acelerado. Hoy sí voy a tope, no pasa nada. Hoy estamos a tope. 4 lámparas que, como habéis podido comprobar, ya les he fabricado. Tenemos que coger... Bueno, tenemos que cogernos. Tenemos que hacer 4 blindajes de acero. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tuberías tenemos, tablas tenemos. Así que 4 blindajes de acero. Fácil, ¿no? Vamos, 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 vamos. Porque tener no tengo blindaje de acero, ¿no? O sea, un este rápido. Blindaje de acero no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No lo veo porque no lo tengo, también te digo. Vale, 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 vale. Que no tengo, que no tengo, que no insistas. 4 blindajes de acero. Vamos, ponemos aquí y casi, porque no lo tengo marcado. Vamos a ver, 4 blindajes de acero. Y necesitamos estructuras de acero. Así que vamos a hacer mogollón de estructuras de acero. ¿Por qué? Porque no tenemos. Así que vamos a hacer como 10 a saco. Y tenemos que hacer barras de acero dulce. Ok, pues haremos barras de acero dulce. No pasa nada. Blindaje, ¿qué tenemos que hacer? 4. Pues venga, haremos 4, va. Vamos a ir haciendo lo justo y necesario. Vamos a hacer 4. Y ya tenemos 4, vale, ¿qué más tenemos? Vale, vamos a coger la tubería de bronce y la tabla férrea. Uf, ya tenemos otra cosa hecha. Madre mía, es que... Increíble. Increíble, esto me sobra ya. Esto lo tengo. Y ahora, vamos a ver, tuberías ya no las tengo encima, ¿no? No, eso era antiguamente las teníamos. Ahora aquí las podemos coger del tirón. Dejamos una y luego que se guarden ahí. Vale, las tuberías, sí que era el otro y que era el otro, que se me olvida. Y, 3 de madera, 3 de tabla férrea. Férrea. ¿Dónde estás, tabla férrea? Vamos a tope, estoy como si me hubiese tomado algo, pero sin tomármelo, ¿sabéis? A ver, tabla aquí, ok. Necesitamos 3, le ponemos 7, ¿por qué? Pues yo qué sé, tío, porque sobre. Tenemos, porque sobre. Vale, ya tenemos para hacer otra cosa más. Así que vamos, son las 12. ¿Esto ha subido o no ha subido? Esto no ha subido. ¿Se me ha bugueado esto o se me ha bugueado esto? Lo cogemos. Lo volvemos a soltar. Y yo creo que se me ha bugueado, ¿eh? Cuando he puesto estas de más, yo creo que... O una de dos, o lo ha gastado todo el tirón, ¿sabes? Según le he puesto, lo ha gastado del tirón. Y habrá que esperar a mañana para hacer más fertilizante y ver si va bien la cosa. Ok, vamos a coger esto por aquí que vamos a necesitar. Este por aquí también lo vamos a necesitar. Y lo vamos a ir a dormir. Sí, del tiro, porque ya no podemos hacer gran cosa más, así que nos vamos a dormir. Vamos a que pase el día siguiente rápidamente. Tenemos que... He dejado las telas de agua haciéndose. Así que para mañana estarán del tirón. ¡Buf! A dormir. Descanso un poquito, bebo agua y suscríbete, acuérdate. Vale. ¡Fu! La princesa calabaza está a punto de expirar. Pero si solo tengo que hablar con Emily, que ya le hemos echado el fertilizante. ¿Cuánto fertilizante quiere? ¿Eso? De hecho, vamos a mirar en misiones. Pero eso está... ¿Ha sonado a que termina la arcilla, loco? Antes de mirar nada, vamos a mirar la arcilla. Bueno, no, pero ya tenemos lo que necesitamos. ¡Ole! ¡Ole! Vale, a ver, entonces, misiones. Vamos a las misiones porque me tiene esto tenso. La princesa calabaza, vale, necesitamos hablar con Emily. Emily, a ver, Jamelgo. Bueno, venga, llama, va, vámonos. A ver, nuestra Emily tiene que venir por aquí, a ver dónde está, que viene camuflada, ¿eh? Ahí la tenemos. Emily, lo tienes hecho. Muchas gracias, lo digo de parte de la princesa. Sabes que te iba a ganar yo este año, ¿no? Porque yo tengo mi super calabaza también, ¿sabes? Te pensabas, te creías. ¡Ojo! ¿Arlo quiere jugar con nosotros? ¡Hello! ¡Crack! ¡Claro que sí! ¡Venga!
¿Quieres que quedemos mañana? Venga, vale, quedamos ahí mañana de 6 a 8. Se nos olvidará, no pasa nada. Por cierto, yo quedo mañana contigo, pero si me traes los huesos, crack. Que nos debes unos cuantos huesos, ¿sabes? Bueno, a lo que íbamos. Vamos a empezar aquí a hacer cosas de hacer, porque tenemos muchas cosas que hacer. Esto fuera... ¿Dónde tenemos esto? Esto por aquí. Quitamos esto. Algo me ha fallado. Esto por aquí. Ahora sí. Quitamos esto. Ahora sí. Vale. Ponemos la chimenea. Ponemos el tubo gordo. Eso es. Ponemos el andamiaje. Ahí lo tenemos. Y ahora sí que me tiene que dejar. Ahí. Bueno, pues ya tenemos el tejado de lo que nos piden, ¿vale? Debe ser que tenemos que hacer una especie de casa o algo así. Bueno, aquí entonces nos vamos a construir la estación de bus. Vale, pues cogemos, guardamos esto. Sacamos esto aquí. Ole, ole, ¿cómo va esto, eh? ¿Cómo va esto, niño? Imparable. No, no, el tejado si no te importa, crack, no lo pongas. A ver. Ahí estamos. Una más. Y ahora me tienes que dejar poner la madera, sea donde sea, ¿sabes? Aquí para el cartelito. ¡Ole! Menuda estación acabamos de hacer, ¿no, niño? Vale. Ya tenemos dos cosas hechas, ¿vale? Entonces nos vamos a las misiones. Y tenemos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos quedan tablones de madera compuesta. Necesitamos 10. Eso yo no sé si tenemos o no tenemos. La verdad, todo se ha dicho. Madera... Tablón de madera, madera compuesta. Pues sí que tenemos, niños, sí que tenemos. 10. Vale, pues ala. Ya tenemos esto por aquí, esto por allá. Luego nos quitamos todo. Entonces, a ver, misiones, misiones, misiones. Vale, ya tenemos el desarrollo del bloque sur. Nos faltan los soportes, el encargo del gremio. Ah, que tenemos que ir por el encargo del gremio, vale. Tenemos la chimenea, tenemos los 10. Nos falta coger la tela. Dos soportes de madera férrea. Vamos a coger la tela antes de nada para que no se nos olvide. Uf, vamos, como vamos, tengo el agua que me tapa el tiempo que llevamos. 22 minutos. Bueno, llevo 22, haber recortado un rateje. Ya os digo yo que un rateje he cortado. Con lo cual estamos a punto de acabar. Así que vamos a ver si podemos hacer algo más rápido. Entregamos y esto va a tope hoy. Por cierto, a ver, tenemos que hacer el soporte de madera. Vale, soporte de madera. ¿Qué nos pide? 5 de tabla de madera férrea. ¿Cuántas tengo en el...? Vaya, hombre, y tengo 4, ¿sabes? Esto fuera, esto no... Mira, esto sí, porque ya no hace falta que lo tengamos en el inventario puesto a mano. Así que cogemos madera férrea. Necesitamos, no teníamos, no sé qué. No voy a perder el tiempo en mirarlo. Ponemos uno por aquí. Ponemos otro por aquí. Ponemos esto por aquí. ¡Ole! 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 Y ahora, a entregar. Llama, vamos a entregar cosas. ¡Hija! Madre mía, qué capitulillo más redondo está saliendo esto, ¿eh? A ver, esto por aquí, ¿no? Venga, vamos a entregar aquí todos los encargos posibles, habidos y por haber. A ver, ¿a quién hay que entregárselos? ¡Anthony! Nice work. Te vas a hinchar. El tejado, en los tablones, la estación de bus. Buen trabajo, aquí tienes tu pago. Nice work. This is your payment. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 1000 por un lado. Nice work. This is your payment. Vale, otro pago más. 5000. Madre mía, niño. Y el último pago, 8000. ¡Vamos! En un momento. En un momento, ¿sabes? Ahora vamos a entregar las cosas de entregar, ¿sabes? Así se evoluciona esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Rápido, va. Va, 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 va. ¡Oh! Dios, qué susto me ha dado la llama. Es un careto así de repente. Vale, vamos a ver que estará trabajando en su sitio ideal, como siempre. Y entregamos las telas, ¿no? O no, ¿dónde está? Ah, que está haciendo ejercicio. Es verdad, que es su hora matutina de ejercicio. Hello. Carol, aquí tienes, para que no te moje mientras hagas ejercicio. ¡Ole! ¿Y qué nos llevamos? Otros 1200 más. A ver, por favor, se han escapado dos caballos desbocados. ¿Alguien puede ir a por ellos? ¿Por qué van dos caballos solos por ahí desbocados? ¡Ojo! Y el otro irá a buscar a su dueño. ¿Les habéis llamado a distancia? A ver si me enseñáis a hacer esas cosas. Yo no sé llamarlos a distancia. Bueno, es lo que hay. Vale, a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Construcción de madera férrea. Uno de dos. ¿Qué nos queda por ahí? ¿Qué nos queda por ahí? Ah, soporte férrea. Una de dos, una de dos, una de dos. Ah, porque tenemos que hacer otro más, claro. Y volver a hacer la misma de antes, ¿no? Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Ah, que nos había quedado hasta medias.
no me he coscado. Bueno, luego tenemos ahí una torre de agua con una estación de carga, pero que bueno, que eso sí era después. Entonces vamos a hablar con Anti otra vez para que nos haga catapum y nos chinche de nuevo. Madre mía, niño, ¿cómo vamos? ¡Qué ritmo! Si es que no te suscribes porque no quieres. Nice work. Bueno, vamos a ver. Aquí tienes tu pago. Eran 8.000 más 3.600. Espera, que esto se viene. ¡Hullo, chaval! Menudo tironaco acabamos de dar a esto. Increíble. Vamos a coger la de hoy. 7 cables de aluminio. Por poder puedo, pero no quiero. 2 extensores de musculación. 2 álbumes de fotos. Está da poquito, ¿eh? A ver, tengo 744 y 743. Y me gusta más nuestra relación con Sam. Quiero que mejore. 2 extensores de musculación. Pues sí, lo tenemos. Porque no puedo coger más, ¿no? Y decir, plantame, me lo llevo. Ya no puedes hacer más, ¿no? Vale. Los otros eran especiales y por eso te los llevabas. Si no, no. Vale, muy bien. No hay problema. No pasa nada. Ok, a gusto. Vamos con todo. Eso es. Esa es la buena. Vale. Pues, oh, por cierto, hemos pasado un nuevo día, ¿no? Vamos a comprobar una cosa. Y vamos a comprobarlo con Sonia. Hey. ¡Hola, Sonia! No sé qué habías pensado, pero me da igual. No. No acapares, Sonia. No acapares. 121%. Madre mía, niño. Es que no para esto, ¿eh? No para de estar a top. A top. Vale, oh, una... No, venga, sí, o sea... Entiéndeme, ¿no? Vale, pues eso. Como me habéis entendido perfectamente... Le hacemos una caricia aquí a la llama bambina. Que por cierto, dentro de poco iremos a por su papá. Sí, cuando digo su papá es ir a domar al llamote, ¿sabes? Al llamote enorme. Porque yo lo digo y yo lo valgo. Bueno, pues hay que esperar un poco a que baje el precio. Y cuando baje el precio y las cosas se vendan más bajas de su valor, vamos a dar una reestructuración, un cambio que lo vais a ver a distancia de la granja, pero... ahí lo dejo. Si queréis saber si va a ocurrir en el próximo episodio, tenéis que venir a verlo el próximo día. Espero que os haya gustado y el próximo día más. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Madre mía, qué capitulazo! ¡Madre mía! Yo me suscribía.